amigos, seguimos con esta serie de cápsulas audiovisuales para compartir conocimientos acerca de cómo acercarnos a la ejecución de los montunos, tumbaos o guajeos aplicados en la música salsa o música latina. Bueno, en esta ocasión ahora sí vamos, luego de que ya les compartí 5 cápsulas audiovisuales explicándoles cómo ejecutar los montunos en clave 2-3, en tonalidad de do mayor, estamos en modo mayor, pero en esos ejercicios anteriores lo que les compartí fue cómo tocar en primer grado, es decir, función de tónica en do mayor, posibilidades de las muchas que hay. Esta vez voy a socializar con ustedes una cadencia, es decir, una progresión armónica de que consta de 2 grados. Vamos a enlazar el primer grado en modo mayor, estando en do, pues do mayor es esto, do mi sol, y el quinto grado, do re mi fa sol, ok, sol mayor, pero ese sol mayor lo vamos a hacer con una séptima menor de dominante. Entonces tal vez esta es la progresión más usual, más común en las músicas populares latinoamericanas del Caribe y por supuesto en la música salsa, que es lo que estamos abordando aquí. Entonces creo que todos hemos escuchado esto. Entonces esto de tónica tiene una sensación auditiva de reposo, de conclusión, mientras que el quinto grado tiene una sensación auditiva como de tensión, ¿no? Y aquí resuelve. Bueno, este es la progresión armónica más usual en músicas populares. Ustedes van a escuchar rancheras, vallenatos, bueno, sones, todas esas cosas, esa música, cumbias, etc. Entonces, esta progresión tiene muchas formas de ejecutarse en el teclado, en el piano, en los tumbaos, en los montunos. Entonces, les voy a ir compartiendo algunos ejercicios y ustedes lo aplican con el play along, es decir, yo hago una pista, ¿no?, con un bajo, una percusión latina, una clave. Ah, les recuerdo que estamos trabajando clave 2-3, o sea, 1-2, 1-2-3, 1-2-3, ok, clave de son, ¿no?, muy sencilla. También se puede entrar en clave 3-2, pero eso es un poco más adelante. Como esto es gradual, para un nivel básico e intermedio, pues vamos a comenzar con clave 2-3. Entonces, los invito para que observen unos ejercicios ya en progresión, primer grado, quinto grado, y usted lo aplica allá pues con la pista, practica. Bueno, bienvenidos. Bueno, vamos a encadenar 2 grados, primer grado, do mayor, y quinto grado, sol mayor, sol 7. En este caso vamos a hacer un tumbao de guaguancó que ya conocemos. Entonces, el tumbao es ritmo melódico. Empieza así, en clave 2-3 a tiempo. 1, 2, 3 y do, mi, sol, la, do, mi, sol, la. Cuando pase al sol, hago re, fa, sol, la, re, fa, sol, la. Y repito, do, mi, sol, la, do, mi, sol, la, re, re, fa, sol, la, re, fa, sol, la. Ok, este es el primer montuno, encadenando 2 grados. ¿No?, con la ritmática, ¿no? Entonces hay muchas formas de tocar los guaguancó, los tumbados en guaguancó. Puede ser a tiempo o empezando en silencio. 1, 2, 3 y ok, este es el primer ejercicio, ¿no? Entonces, fíjense que empezamos en segunda inversión, haciendo tumbao de guaguancó.